from Otta to Firecracker, Miss Pepper, and yeah, so here we are in Stewart Management in the Facebook Live. We could be there, and you could check that out real quick. Basically, today is the show's going to be a little bit short because we started a little bit late, but we want to say hello to the girls of Glow Florida, Pepper and Kim. We will be back and talking about that in a little while, but we're going to be speaking in Spanish for a while, so girls, don't go away. We will be right back. But first of all, Mila, ¿cómo estás, corazón? Gracias por estar con nosotros hoy otra vez. Esta tormenta que pasó súbitamente y de la misma forma que entró y se fue, mira, ahora está calladito. Sí, bien, amor, gracias a Dios, bien, todo perfecto. Yo diría que dentro de toda la tormenta todo está bien. No nos podemos quedar. No, yo me mojé y me enchumbé. I got wet and I dried up on top of me. So if I get sick, no sé qué voy a hacer. But anyway, mira. No, pero te empapaste. No fue que te mojaste, te empapaste. I know, man. Eso estuvo, pero brutal. Mimi, bueno, si no te habías bañado, si no te habías bañado, ya te bañaste. Oh, muchachos, ya para el sábado que viene no me tengo que bañar. Más o menos. Pero todo es una bendición de Dios, aunque sea la lluvia o el sol, hay que tener paz y paciencia. Mira, algo importante pasó el domingo, porque todas las redes sociales estaban explotadas. All the social media was exploding with things that were happening with Venezuela. Mira, yo creo que se te fue la señal. But anyway, we'll try and get that later. Pero mira, explícame, ¿qué es lo que está pasando con Venezuela? ¿Qué está pasando? Ok, bueno, te voy a explicar. Hace 12 días atrás, la Mesa de la Unidad hizo un llamado a la consulta popular, como ya te había explicado el martes pasado. El artículo 70, se activó el artículo 70 de la Constitución, que está en concordancia con el número 5 de la Constitución, que es la soberanía popular radicada en el pueblo. Y adicional a eso, el 347, que te habla del poder popular. Y el poder popular está en el pueblo, evidentemente. Para hacer una consulta de esta magnitud, evidentemente es el pueblo el que tiene que manifestarse, ¿no? Porque la Constitución ya te da esa herramienta, como que con el pueblo es que tú puedes hacer cualquier tipo de reforma dentro de la norma constitucional, pero sin el pueblo no la puedes hacer. O sea, eso lo deja establecido claramente nuestra norma rectora. ¿Qué sucede? La Mesa de la Unidad hace este llamado, un llamado que para mí fue 1000% exitoso. ¿Por qué te digo que exitoso? Porque a nivel mundial nos movimos todos los venezolanos, todos a nivel mundial. O sea, no solo los que están dentro de Venezuela sufriendo esta terrible represión, sino los que estamos fuera de Venezuela. Que esto le indica a nuestros hermanos venezolanos que no estamos desconectados de ellos, que seguimos en conexión con ellos, que seguimos pendiente de ellos y que todos nos movimos para ir a votar, ¿ok? ¿Qué se votó efectivamente en Venezuela en el consultivo? Se votó porque no queremos una Asamblea Nacional Constituyente, se votó porque no queremos una dictadura y se votó porque no queremos que los militares sigan matando al pueblo. O sea, queremos que los militares se apeguen a lo que dice la Constitución, que su deber es defender y resguardar al pueblo. ¿Y qué porcentaje fue eso? Ok, fíjate. Según el CNE, que ya evidentemente nosotros sabemos dentro de Venezuela que es un ente, como quien dice, el bastón del régimen, porque el Tribunal Supremo de Justicia viene siendo el bufete particular, pero este viene siendo el bastón que le mete la muletica más o menos al régimen para que se pueda mantener, ¿ok? Ellos te hablan de un padrón electoral de 19 millones inscritos, ¿ok? ¿Qué sucede? Cuando tú me hablas de un padrón electoral de 19 millones inscritos versus una población de 30 millones, o sea, a mí me genera mucha alarma. ¿Por qué me genera mucha alarma? Porque a nivel mundial y todo aquel que conoce Venezuela y el que vive dentro de Venezuela sabe que la mayor parte de la población venezolana es joven.
Es gente joven. Entonces tú no me puedes decir que hay 19 millones inscritos de venezolanos en un padrón electoral y 10 son los niños, por ejemplo. O sea, eso queda así como que un poco medio chueco, ¿no? Y nadie lo logra entender porque esas cifras no te dan. Yo te puedo creer un padrón electoral de 14 millones, yo te los puedo creer, pero de 19, que supera más de la mitad de la población, y una población joven, es imposible. O sea, imposible, porque tú tienes que entender que de 17 años para abajo nadie vota. Y de 17 años para abajo tenemos una población extremadamente grande. De hecho, saca las cifras de la cantidad de niños de 17 años que mataron dentro de los 100 que han muerto. Entonces tú por ahí te puedes dar cuenta la cantidad de muchachos jóvenes que hay en Venezuela. ¿Ok? Entonces ese padrón es evidente y todos lo sabemos que está extremadamente inflado porque tú metes una cédula de identidad y aparece la misma persona con 10.000 cédulas de identidad distintas. ¿Me explico? O sea que ya tú sabes cuál es el juego y las mañas y los trucos del régimen. Pues todas esas mañas y esos trucos son del zorro viejo de Cuba. Y nadie puede decir lo contrario. O sea, tal cual como ellos destruyeron Cuba, pues lo han implementado en Venezuela. ¿Qué sucede con la constituyente? Perdón, con la consulta popular. Ajá. O sea, la consulta popular estamos hablando que se llevó a cabo por más de 7.500 millones de venezolanos que votaron a nivel mundial, ¿ok? Estamos hablando. Estas elecciones tuvieron abierto para cualquier venezolano a nivel mundial. Señor, te estoy hablando a nivel mundial. Nada más aquí en Orlando fueron 28.000, ¿ok? Wow, 28.000 venezolanos que fueron a la urna. En Orlando. O sea, yo, por ejemplo, con mi familia fuimos al Fashion Square Mall en la Colonial Drive, ¿ok? Y nosotros llegamos, o sea, nuestros familiares llegaron a las 10 de la mañana, el centro abría a las 9, llegaron a las 10, nosotros llegamos a las 12, porque claro, mientras preparamos a la bebé, tú sabes, hay un bebé pequeño, hay que preparar al bebé para llevarlo. Nosotros llegamos a las 12 y a las 4 y media de la tarde fue que pudimos votar, a las 4 y media de la tarde. Y todavía aún saliendo de ese centro, te lo estoy diciendo y yo me quedo impactada, saliendo de ese centro, la cola le daba la vuelta al mall. So, la participación, aunque tú crees que la participación fue alta por un porcentaje alto o bajo. Para mí fue extremadamente alta, O sea, para mí fue brillante. Okay. Para mí fue excelente. O sea, para mí esto es una demostración contundente al régimen de Maduro que el venezolano no quiere un régimen dictatorial, no quiere a Maduro en el poder, no quiere a los narcotraficantes del poder en la cúpula que gobiernen el país. Nosotros no queremos colectivos, nosotros no queremos más asesinatos, nosotros queremos vivir en democracia en un país donde tú puedas ir a un supermercado como un Walmart acá y tú consigas todas tus insumos básicos. Exactamente. ¿Ok? O sea, yo no tengo por qué estar comprando bolsitas miserables. O sea, como que retrocedimos, es que yo digo que ni a la época arcaica. No, porque es que lo que has dicho es una cosa que me pesa también, porque pasaba en Puerto Rico. Tú sabes que Puerto Rico estaba en las garras de los carteles. Venezuela está en la cuenca de un tráfico muy, muy feo. Y que no queremos que Venezuela se convierta en un narco país. Estos venezolanos que votaron, ¿tú crees que Maduro le va a hacer caso? Ok, fíjate tú. Vamos a estar claros. Si este régimen, desde que Hugo Chávez ganó y hizo la Asamblea Nacional Constituyente, modificó la Constitución de 1961 por la de 1999, ¿verdad? O sea, hizo esa modificación de la Constitución. Y cuando hablamos modificación, o sea, cualquier abogado constitucionalista de Venezuela sabe que la Constitución de 1999 es la copia textual de la de 1961, con algunas prerrogativas que no tenía la de 1961, como por ejemplo que los militares pudieran deliberar. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando tú tienes una Constitución que su propio creador la vulneró desde el momento en que la creó,
Y eso fue el legado que él les enseñó a todos los gobernantes ahorita, a todos los que están en el poder, violar la Constitución y manipularla a su conveniencia. Tú me dirás si podemos decir de manera honesta, abierta y con todas las de la ley que ellos van a asumir, ¿verdad? La consulta popular que hubo este domingo como vinculante, como bien lo prevé la Constitución, porque es vinculante, les guste o no, porque te da el artículo 5 de la Constitución, el derecho soberano al pueblo. Y el 347 te lo dice también, el poder popular es del pueblo, radica en el pueblo. Entonces, si me estás diciendo que eso radica en mí, y me lo estás dando tú a mí como constitución, evidentemente es vinculante porque es el pueblo el que decide. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que tú me digas a mí que va a ser Maduro el que va a cumplir la constitución. No. O sea, vamos a estar claros, olvídate del tango que Gardel murió, así decía mi abuelita. Exactamente. ¿Okay? Exacto, así decía mi abuelita, ¿verdad? Ahora, que esto es una presión inmensa para el régimen, el narcorrégimen que existe en Venezuela, sí es una presión inmensa. Entonces tenemos que sentirnos todos los venezolanos que hemos ganado. O sea, cuando digo ganar, no es ganar la guerra, hemos ganado una batalla. Porque todavía nos falta camino por andar. Pero el hecho de haberse realizado una consulta popular el día domingo, como se realizó, con un pronunciamiento bastante masivo de la población venezolana dentro y fuera de Venezuela, que es un acto inédito a nivel mundial, porque es inédito, Jay. O sea, a nivel mundial ningún país ha hecho una consulta popular como la hemos hecho nosotros, y de la manera más cívica, sin tener la Guardia Nacional, no, o los militares que resguarden ningún centro, sin tener el apoyo del aparataje del Consejo Nacional Electoral y sin tener ningún medio de comunicación que hiciera la promoción necesaria para que la gente acudiera a las urnas a manifestar su voluntad. Si tú me dices a mí que con todos esos favores en contra y sacamos 7 millones y medio de venezolanos que votaron, y que eso no es una victoria, claro que es una victoria. Lo que pasa es que no podemos darnos como ganadores en su totalidad, per se. Porque tú ganas cuando ya los sacas a ellos del poder. Ahí es donde has ganado. Pero mientras tú haces este acto de manifestación popular y todavía ellos siguen en el poder, no hemos ganado. Todavía nos falta mucho camino que recorrer. ¿Okay? Entonces esto es una piedra inmensa de tranca para el régimen a nivel internacional, porque ya se han manifestado, mira, la Unión Europea se manifestó, Panamá se manifestó, México se manifestó el presidente Donald Trump, ¿okay? Se han manifestado cualquier cantidad de países en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, que todos los países del mundo saben que eso es una vulgar aberración jurídica solamente para ellos mantenerse en el poder de manera dictatorial. O sea, se acabó por completo el derecho a ser demócratas y libres en Venezuela. De hecho, un gesto que te dice que el gobierno es totalmente dictatorial es haber sacado a Vicente Fox de Venezuela, de la forma en que lo sacaron. ¿Okay? Porque si él simplemente se manifestó que con esta manera de arrasar de los venezolanos, de manifestar que lo que quieren vivir es en democracia, Maduro tenía que salir del poder, de la forma que fuera, ¿okay? Y dijo, bien, bueno, con los pies hacia adelante, si no era por las buenas, era con los pies hacia adelante, un poco dura su apreciación, pero cierta, porque no deja de ser cierta, porque no, realmente los venezolanos no queremos a Maduro. Entonces tú me dirás a mí si no hay dictadura en Venezuela. Claro que hay dictadura en Venezuela, Jay. Y hay dictadura en Venezuela porque tú no tenías por qué haberlo sacado. Si hablas de un país con democracia, con libertad de expresión, tú no tenías por qué haber sacado a Vicente Fox. Cuando fue como uno de los observadores del proceso en Venezuela. Eso es lo que yo me siento muy, muy, muy apenado por lo que ha pasado. Por eso es que yo siempre te he dicho que es muy importante que tú vengas al show, porque veo yo en Venezuela, aunque es un punto y aparte,
tanto Venezuela como Puerto Rico está sufriendo los estragos de no tener una uniformidad política. Y yo aplaudo a Venezuela porque como hizo Puerto Rico, que votó por la estadidad, yo aplaudo a Venezuela que votó por tratar de eliminar a Maduro. Que yo entiendo que quizás Maduro entienda que yo soy yo y yo me voy a quedar aquí, pero el pueblo habló ahora. Tú me dijiste fuera de cámara una cosita muy importante y también lo recalcaste en otras palabras en el aire. La presión internacional, porque ya los venezolanos votaron. Ya nosotros nos manifestamos, ya nosotros dejamos abierto al mundo que no queremos a Maduro. Tan sencillo como eso. O sea, no queremos a Maduro. Pero, ¿okay? Eso es así. Eso entonces, así. No queremos dictadura, no queremos a Diosdado Cabello, no queremos a Tarek Al-Zaimi, no queremos a ninguno de los narcotraficantes que están dirigiendo a Venezuela, porque el venezolano no es delincuente. Los venezolanos somos personas decentes. No hay que no necesitar el narcotráfico y ese dinero de sangre para, atravesando. Exactamente, para salir adelante. Cuando es un país que ha sido bendecido por Dios, dándole cualquier cantidad de minerales para explotar. Exacto. Y una belleza natural que tú puedes explotar tranquilamente. Entonces Venezuela no necesita de estos jampones que lo que se están haciendo es de un piso para poder seguir delinquiendo, para poder seguir haciendo su cultivo, su caldo de cultivo, para crear más, más delincuentes y más aliados y fuerzas paramilitares, que lo que hacen es destruir el mundo. ¿Okay? Y llenándose ellos los bolsillos, que yo digo, bueno, mi amor, ni que Dios les repita la vida 20.000 veces, se van a poder gastar todos esos reales que mal habidos que tienen en los bancos, ¿okay? Porque de verdad, mira, es grosero, es bien grosero la necesidad de poder que tiene esta gente para mantenerse y mantener su estatus de vida. Con la cantidad de dinero que tienen en todas las cuentas a nivel internacional. Entonces, con la burla de una vulgar revolución, que los únicos revolucionarios son el pueblo, que no tienen pasando hambre y trabajo, porque ellos tienen a toda su familia afuera. Ellos viven perfectamente bien. Diosdado Cabello puede desmentirme a mí si él no tiene un búnker en San Antonio de los Altos, en la Suiza, donde hasta aterrizan helicópteros. Exactamente. Entonces tú me dirás a mí, óyeme, pero ¿de dónde sacó este capitán insurrecto que no tenía ni un carro cuando llegó al gobierno acompañando a Chávez para hacerse un búnker? O sea, tú me dirás a mí eso. Entonces esas cosas a ti te hablan de manera alarmante. Porque tú dices, mira, ya el pueblo se manifestó, nosotros no queremos más una dictadura. Punto, no la queremos. Entonces, está bien, tú no lo vas a acatar, como dice la Constitución, pero la presión internacional va a hablar. La presión internacional nos va a ayudar de alguna manera. Sí, hay un silencio muy grande de la ONU, hasta hoy no se ha pronunciado, pero la OEA, Almagro, ya se pronunció. ¿Ok? Pues ya estamos viendo el eco de las repercusiones de esta elección, y eso es lo que tenemos que hacer. Y es una y hay que, por eso es que este programa quiere tratar de ser vigilante en lo que está pasando con Venezuela, y siempre por eso es que te digo que tu participación es importante, porque tú me das ese eje de lo que está pasando en Venezuela. Pero mira, cambiando el tema como los locos, changing the subject like the people. ¿A ti te gusta la lucha libre, verdad? ¿Te gustan los deportes? Pero te voy a decir una cosa, es algo comiquísimo. De verdad, verdad, a mí el único deporte que me gusta es caminar. Okay. No, right. La lucha libre yo la veo. Yeah. Okay. Yo la veo, me parece graciosísima, porque es un espectáculo bastante gracioso, ¿no? Tú sabes que llevamos tiempito que estamos relajando con el argot de ver si podemos hacer un show de niños, que es para la audiencia de niños, y lo vamos a llamar GLOW, que es Gorgeous Ladies of Wrestling de Orlando, de Florida, y hemos tenido unos castings and we have done ahí estamos con el eco y básicamente for everybody that's hearing us, and Mimi, now you can interject, and Mila, vamos a llegar a Venezuela en un ratito más, but we have to talk about Gorgeous Ladies of Wrestling in Florida. Y what I'm telling you is that this is a movement, this is a star we had
10 beautiful women, more than 10 women, some had to be let go, but there are 10 gorgeous women, ladies that want to get into this project. And Mimi, thank you very much, because you were very integral in doing the casting calls, and we have 10 girls that are really, really interested in doing wrestling, doing skits, doing dancing, and Glow Florida is coming alive. Yeah, I think so. So tell us, Mimi, how have you been and what's been going on? Oh, me personally, I've been great. And we've been involved in short films left and right. Good. So, you know, I can't wait to actually get a lot of these girls involved in a lot of the projects that we're doing. And we definitely want to give, you know, a big shout out to these girls and say congratulations. And if I may, Mr. J, mm-hmm. I would like to announce their names. Yeah, announce their names. Great. Now, these are the ladies that were actually auditioned and were accepted. And so now they're part of Glow Florida. I want to say congratulations. And if I mispronounce your name, I apologize. But we're also going to post these names up as well. Yep. We have Kimberlea Lynn Oval. And she's going to be a Taurus. That's Taurus, going to be her name. So, Kimmy, we're saying hello to you right now. Hey! That's a beautiful name, too, by the way. And we have Simone. If it's not Simone, Simon? Simone? Simone Howard. Mm-hmm. And she would go on by as Cherry Marie. Okay. And hey, Simone. And we also have Clementine Tasha. And she's going by as Sasha. Now, these names are quite unique. I love them. And we have Logan Masters, she will go by as Americana. We have Persephone Garrett, she'll go by as Pepper. Mm-hmm. We have Adalina Marie Leopoldi, and I hope I said her name right, she'll be going as Ata. All right. Angelica Mbuno, and she is Firecracker. Debbie Buka, Miss D. We have Lauren Ashley Morrison, and we have Alexia Marie. And she is, how do I say this way, is? Alexia Orihuela. Yeah, well, that's going to be Pepper, right. Are you in the line? You hear us. Pepper and Kim, how you doing? Well, so we have via the phone, we have Miss Pepper and Kimmy Taurus, a.k.a. Taurus on the line. I'm tongue twisted. Like I said, we've been speaking in English and in Spanish. So, girls, via the phone and through our radio station, you are meeting the commissioner, Miss Mimi Stewart, the commissioner of Glow Florida. Hi. So, Pepper, how was Pepper and Kim, just so the people could hear what happened with Glow. How has been your experience so far with Glow Florida? Good. And out of the rain and all that stuff. And Pepper, you're from Arizona, right? Cool. And Kim, you come all the way from Jacksonville, right? Good, Miss Kim. So thank you very much. And Kim, tell me, I know that we've done this over for the promos, but Kim, why Glow? Why drive from Jacksonville for Glow Florida? All right, and Pepper, you were let you go now. Thanks for being on the radio show. We'll send you a link when we get a copy of the show. We'll send you a link. We did have a little bit of technical difficulties, but we're very grateful to be back in the air. And Radio UNT.net is going to be one of the places to learn everything about Glow. And girls, probably we have this intervention over the phone, but hopefully next week or the weeks following, we could have you girls come to the studio per se, and we could talk a little bit more about Glow Florida and what's going on. Yeah, how about that? Yeah. All right, well then, you girls have a very blessed and positive day. Thank you for being gorgeous ladies of Wrestling Florida. Woo-hoo! Take care, girls. All right. That
That was Pepper and Kim from Glow, Florida. And see, they are real. Son genuinas, son muchachas que quieren progresar y quieren estar con todo lo que es la lucha libre. Not to mention, Mr. J, most of these girls are skilled in martial arts and wrestling or both. Yep. So they are trained already. So. Adelina is trained in MMA. Let me see here. Who else? Oh, Alexia, Firecracker, which is Angelica Empuno. Yes, they've been trained into wrestling and MMA. And you have MMA, right? Yes, sir. I'm a red belt in mixed martial arts, man. So basically, there is another thing that we have to try and talk about. And Mila, maybe you as a mom and a grandmother. Nosotros tenemos que decirle a estas jovencitas y a estos jovencitos que hay otra cosa fuera de los videojuegos, de Facebook y Twitter. The thing of it is that we have to make this youth now do exercise. Yeah. Because right now, 20 years ago, en Mila, ¿verdad? 20 años atrás, we didn't have, teníamos Nintendo and we have some sort of a video, but it was not as constant. Yeah. 20 años atrás había muchos juegos hechos de casa. Sí, parchisi, juegos de dominó. You know, we used to play dominoes. ¿Cómo se llama la perinola? El yo-yo. El yo-yo. Esas que jugaban los muchachos. Yo no sé cómo lo llaman aquí. Los jackies, que tú las hablas. Ah, sí. The jacks. Yeah. Me encantaba. Yo de niña jugaba con eso. Me encantaba. Fabuloso. Yeah. O sea, pero hopscotch and all that. But tú sabes que yo no todavía no he visto un juego de bola con jacks. I don't see those packages anymore. They don't make them. Obsolete. Yeah, they're obsolete now. So but that's why we're doing this with Glow Florida, because we want to empower girls. Queremos darle la fortaleza y la autoestima a estas muchachas jóvenes, que tú puedes ser bella, puedes tener un buen cuerpo, puedes hacer atletismo y no es nada malo. You know, there's nothing wrong with doing martial arts, doing wrestling, having fun. Not at all. It feels great on your body, mind, body, and soul. Y que ellos se metan en cualquier actividad deportiva es excelente. Porque es mejor que estar en un tablet o estar en un internet todo el tiempo o estar en los videojuegos. And in the Bible it says it too. You have to take care of the body. You have correct, to treat it as a temple. Yeah, that's your temple, yes. Right? You got to take care of it. So we're doing... by doing Glow Florida, we're trying to empower these girls to move forward and make these other young girls. Hey, there's many more things other than gaming, many more things than Twitter, many more things than Instagram. Social even though that social media may be important for your life, it is not everything. You have to go out. Do something. You know, how many people would run on out in the rain like this? Well, you know, not in a thunderstorm, but, you know, rain, getting rained on is really good. It's like God's baptism. It comes from the heavens, so it's good. If there's sun, if there's exercise, the body will feel energized. You will not have insomnia. These kids, some of these kids, they have trouble falling asleep. Why? Because they want to know who's beating them in Street Fighter or whatever the next game is out there. You know, they're addicted to those games. And some of them, they really get into a rhythm there. You know, like people like to binge watch TV shows. Yeah. They want to binge watch. They want to binge play their favorite game till the end. You know, and that's why Glow Florida is going to be like a gentle storm, a good storm, una tormenta buena, que is going to envelop all of Florida, and it's going to make these girls go out to do exercise. Even the guys and the girls, they need to do that exercise. We're going to cater to children 11 to 19 years of age, men and women. And, you know, basically that's the best thing that's going to happen to all of us, because we're going to have a lot of fun doing it. You're going to inspire so many women. And not to mention that they're skilled. They're already talented. They're already there. And with the... We can see that now there's no rain and we're getting back to normal. And that's like everything in life. Pasa la tormenta, entonces viene la calma. Siempre es así. So Mila, básicamente ahora nos hablaste de Venezuela,
Y ahora vamos a estar desarrollando unas charlas educativas prontamente contigo. We're going to be doing some charlas. Háblame de esos tipos de charlas que podemos hacer. ¿Qué podemos, esas capacitaciones que tú quieres hacer aquí en Central Florida? Ok, bueno, mira, es importante primero capacitar a cada uno de los habitantes de acá de Central Florida y que entiendan. Por ejemplo, una de las charlas que para mí es básica, es bien importante, es la de civismo. Uh-huh. ¿Okay? Antiguamente, yo no sé si en Puerto Rico, por ejemplo, les daban a ustedes moral y cívica cuando uno estudiaba. A nosotros no los daban. Y esos eran valores que te iban inculcando, que iban agarrados de la mano con lo que te enseñaban en tu hogar. Uh-huh. ¿Okay? ¿Qué sucede? Todo eso se ha perdido en el tiempo y las instituciones educativas, o mejor dicho, los entes reguladores de las instituciones educativas, cuando hacen las reformas curriculares para las cátedras en las escuelas, van eliminando ciertas cátedras que son realmente importantes, como por ejemplo moral y cívica. Esa es una. O sea, yo considero que esta es una de las que tienes que mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente como el mundo es cambiante, lo que hoy ahorita tenemos al segundo ya no está o está en mejor versión, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esas cátedras porque es la única manera de que tú le fomentes a las nuevas generaciones la importancia de ser buenos ciudadanos, de tener valores, de tener principios, o sea, de saber respetar al otro. Mira, yo en estos días yo hablaba con una persona, yo le comentaba a una persona, por ejemplo, el caso del bullying acá, ¿no? Y yo le decía, wow, ¿sabes qué país sufre de bullying grande? Venezuela. Venezuela es el país donde todo es un bullying. Bueno, del presidente, el primer todo bullying. Bueno, es que en un país demócrata con un sistema de justicia normal, ¿verdad? Decente, que se cumplan las leyes, que se haga respetar la constitución, este consultivo sería de aplicación inmediata, ¿ok? Pero tristemente esas no son las condiciones de Venezuela. Pero Venezuela, ahora volviendo al tema anterior, Venezuela es un bullying, o sea, es un bullying actual, pero antiguamente, desde que yo me conozco y yo tengo uso de razón, Venezuela siempre ha sido un bullying. Tú en Venezuela no puedes salir como salen aquí las chicas, jamás y nunca, ¿ok? En Venezuela tenemos el dicho que nosotros decimos, primero muerta que bañada en sangre. Tú no sales fea, pero ni por error, porque es que todo el mundo te señala y te critica, ¿ves? A los varones, ¿sabes? A los que estamos tatuados, porque yo me acuerdo de cuando yo me hice este tatuaje, cuando tenía 51 años de edad, los alumnos en clase me preguntaron, pero bueno, profesor, ¿usted se tatuó? Y yo le digo, ya, pero un momentico, los únicos que se pueden tatuar son ustedes. Digo, bendito sea el Señor. O sea, pero eso es para que tú veas cómo es una sociedad, ¿me explico? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú aquí en esta sociedad que sufre de bullying? Que sufre de ciertas situaciones que son atípicas porque atentan contra su persona, ¿ok? Tienes que reforzarle los valores. O sea, hay que dar charlas de valores. Hay que dar charlas de moral. O sea, cívica y moral y cívica van juntas, van agarradas de la mano. Tienes que darle charlas de liderazgo. Tienes que darle charlas motivacionales. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender que un niño que aprende de manera más rápida, a lo mejor tiene el compañerito al lado y aprende de manera más lenta, y eso quiere decir, como decimos nosotros en Venezuela, ¡ay, qué gallo! No, no es gallo. O sea, no es gallo. Cada quien tiene una manera de aprendizaje distinta. Y eso es lo que nosotros tenemos que inculcarle a la población. No todos somos iguales, no todos somos tan rápidos. Así de sencillo. Pero tenemos que aprender a convivir con nuestras deficiencias como personas y sacar todo lo bueno que tenemos, pulirlo como un diamante para poder ocultar esas pequeñas deficiencias que todos los tenemos. Pues yo también las tengo. Eso es así. ¿Ok? Entonces, yo siento que aquí en Florida se puede hacer un gran trabajo, pero un inmenso trabajo, sobre todo para estos muchachos jóvenes, para las madres de estos muchachos, para orientarlas a ellas, cómo pueden hacer ellas para que ellas los ayuden. Mira, yo tengo charlas que yo daba tranquilamente en Venezuela para explicarte lo que es la trata, ¿sabes?
cómo te utilizan a las jóvenes y a los muchachos para hacer de mulas. ¿Me explico? Esas serían charlas excelentes para dárselas a los padres, para que los padres enseñen a sus hijos, porque nadie mejor que un padre para enseñar a un hijo. Vamos a estar claros. Nadie mejor que un padre. Pero es necesario que la sociedad se concientice y que cuando antiguamente decíamos, tu maestra es como tu mamá, porque eso no lo decían cuando éramos pequeños, tu maestra es como tu segunda mamá, tú la tienes que respetar, ¿verdad? Eso no lo decían. Entonces, eso vuelva a ser igual, al maestro se respete, al maestro se valore. Rescatemos toda esa parte hermosa que tiene el ser humano adentro. Porque eso lo tenemos nosotros guardado, eso no se ha perdido, eso está dentro. Lo que pasa es que la gente tiene miedo de sacarlo por el bullying, ¿sabes? Por las etiquetas, porque esa es otra parte que tiene el ser humano que es dañina, que es la etiqueta, etiquetar al otro. No etiquetes a nadie. No etiquetes a nadie, cada quien es como quiere ser. Si a mí se me olvidan las cosas, está bien, yo soy Dory, la de Buscando a Nemo, ¿cuál es el problema? O sea, pero déjame ser feliz. Tú tienes que aprender a aceptarme a mí con mis carencias y yo te acepto a ti con las tuyas. ¿Ves? Entonces, esa parte de esa tolerancia y respeto social, tenemos que hacerlo florecer. Eso es importantísimo. Eso es así. Entonces, yo tengo, mira, yo pongo mi voz, el poquito conocimiento que tengo, porque yo siempre digo que tengo poquito porque solo sé que no sé nada, pero todos los días aprendo algo nuevo. ¿Okay? Entonces, yo pongo ese poquito conocimiento que tengo, pongo a disposición de ustedes todo lo bonito que pude aprovechar en Venezuela de mis estudios para poder ser docente, que es la manera más fácil y yo diría más hermosa de tú llegarle a un ser humano. Sabes, saberte la metodología, saber leer el cuerpo de una persona, su mirada, sus gestos, y tú saber cuándo a alguien le está pasando algo realmente. Entonces yo pongo esos conocimientos en esta mesa, lo dejo a disposición de ustedes, y cuando ustedes me digan, vamos a hacerlo, cuentan conmigo. Sí, porque tengo que hablar con don Carlos, el señor que vino los otros días, que tiene un lugar, el Centro de Paz, el Centro Islámico de Golden Rock. Eso sería un tremendo lugar que podemos. Y también, como tú me dijiste, que fueron tantos venezolanos a votar, nosotros tenemos que tratar de hacer algo, y Listen to Me quiere tratar de ser esa voz para los que están de Venezuela aquí. Y ya tú me has puesto en contacto con personas que vamos a seguir tratando de traerlos también. Porque básicamente lo que quiero es que nosotros tengamos un centro de intercambio de ideas entre puertorriqueños y venezolanos. Y si podemos hacer esas capacitaciones tanto de moral, servicio social, podemos hacer estas orientaciones más, y estas charlas. Una fusión entre venezolanos y puertorriqueños sería excelente. Seguro que sí, porque yo sé que... Sería excelente porque podríamos sacar de las vivencias sociales de Puerto Rico y las vivencias sociales de Venezuela lo mejor. Seguro. Para dar lo mejor. Seguro. ¿Ves? Seguro. Entonces, esa es la manera de aprender. Yo por eso siempre he dicho que soy ecléctica 100%. Siempre me mantendré con la tendencia ecléctica. Yo no me inclino hacia un lado en su totalidad ni hacia el otro. ¿Por qué? Porque parto del principio de que toma lo mejor de todo. Y sí. Toma lo mejor de todo y da lo mejor de ti. Entonces, eso lo evoca también. Yo siempre he dicho sí, hay que tomar lo mejor de todos lados. Sí, Listen to Me es un programa radial que se ve a través de la internet, que se escucha a través de la internet. Que es partidista porque yo soy republicano, pero dentro de mis pensares republicanos yo también oigo a un mentor mío que era el gobernador de Puerto Rico, don Luis A. Ferrer. Me dice, tú puedes ser revolucionario en tus ideas, liberal en tus objetivos, pero conservador en tus métodos. Pues eso encapsula lo que tú acabaste de decir, porque hay que entender y escuchar todas las partes y todas las fracciones. Y yo creo que ese entendimiento, y tú sabes que don Carlos y yo nos entramos en las panaderías. Sí, él es intenso, pero me agrada porque él le trae picardía a la conversación de Listen to Me. Y hay que tener esos tipos de tipos. Y vuelvo y digo, en este programa yo he tratado de invitar demócratas del otro lado de la mesa, pero como que me tienen miedo. No sé. Pero vamos a tratar de seguir haciendo eso. Pero, y tu postura
de tratar de hacer estas charlas y lo vamos a estudiar. Lo que pasa es que estábamos un poquito enfermitos y no nos pudimos reunir, pero nos vamos a reunir para poder hablar sobre cómo podemos hacer esa charla. Mi hermano Miguel, él tiene una convención pronto de en Miami de las emisoras cristianas. Cuando él regrese, pues nosotros vamos a involucrarlo a él, involucrar radiount.net, para que esas charlas también sean de índole religiosa, porque dice la Biblia, donde hayan dos o tres que hablen de mí, ahí estaré. Es que te voy a decir una cosa, mira, con que tú sientas que tienes a Dios en tu corazón. Oh, sí. Ya has ganado el mundo y el cielo. O sea, lo más grande que tú puedes tener en tu corazón es Dios. Porque ahí es donde la habita, para empezar. Somos imagen y semejanza del Señor. Entonces, ¿dónde habita Él? En nuestro corazón. Ese es su templo. Entonces, en la medida en que nosotros internalicemos eso y empecemos a actuar con la cordura que debemos actuar, apegados al amor a Dios, seremos mejores ciudadanos, mi vida. Mejores ciudadanos. Tú no tienes que aprenderte X religión. No. Todas las religiones convergen en uno solo, en Dios. Todas convergen en uno solo. Cuando el mundo entienda eso, la importancia de respetar y amar a Dios, indistintamente de que seas cristiano, que seas católico, que seas musulmán, que seas evangélico. Cuando el mundo entienda eso, empezaremos a vernos con los ojos de Dios. Tienes así. Porque la religión la creó el hombre, la religión no la creó Dios. Exactamente, pero la religión es como los científicos. Hay científicos que creen que Dios no existe. Exacto. Bueno, lo lamento mucho, yo soy un científico cristiano católico. ¿Por qué? Porque la ciencia no es creada para definir a Dios, es para entender sus misterios, que es lo que muchos científicos no entienden. La ciencia comprobó que hubo una gran explosión. Génesis, ¿qué dice? De la nada hubo luz. So, la gente no cree que hubo un diluvio, la ciencia comprobó que hubo el diluvio de Noé. So, la ciencia no nace para entender o definir a Dios. Es para explicar sus misterios, que son siempre encerradas en lo que es la ciencia. Y respetar, porque la ciencia, ¿para qué? La ciencia es para avanzar, para evolucionar, pero para respetar. Pues nosotros tenemos que respetar lo que ya viene preestablecido en millones y millones de siglos atrás. Entonces, o sea, nosotros tenemos que entender que en la base del respeto, tú eres científico, cristiano, católico, yo soy científica, católica, pero yo soy cristiana, yo soy evangélica, yo soy musulmana, yo soy budista, porque adoro todo. ¿Por qué adoro todo? Porque yo debo adorar a todos mis prójimos por igual. Porque Jesucristo, porque cuando nos vamos, el gran mandamiento de Jesucristo fue amaos unos a los otros. Cuando yo me muera, ¿verdad? Yo voy a llegar al cielo, toco la puerta, abre la puerta a San Pedro, ¿verdad? Ajá, y él me va a preguntar, ¿usted es católica, es cristiana, es evangélica, es musulmana? No me va a preguntar eso. Pues no me va a decir, váyase para el salón verde que son los musulmanes, o váyase para el azul que son los... No, mi vida. Él me va a decir, sus acciones fueron buenas, bienvenida. Aquí está la puerta. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, o sea, cuando internalicemos esto, que es jocoso, pero es una realidad. Sí. ¿Okay? Cuando internalicemos esto que es jocoso, entonces entenderemos que yo soy ciencia, porque yo creo en la ciencia, yo soy científica y yo creo en la ciencia. Pero yo creo en la ciencia y creo en Dios por encima de todo. No. Yo, por eso es que te digo, por encima de todo. Mi fundamento, mi eje, que es la religión católica, pero yo amo a todo el mundo. Exacto. Porque Jesús Cristo, nuestro Salvador, lo dijo muy puntualmente, amaos unos a los otros, exactamente, amado. Y en ese punto, Mila, vamos a coger un brinquecito y escuchar una cancioncita, porque la lluvia vino, la tormenta se fue, y después de que viene la tormenta, viene la calma, y quiero poner esa música para que ustedes estén más cerca de Dios. Y acuérdate que Radio UNT.net
te trae cerca de Dios a través de su música. Gracias, hermano Miguel. Vamos con esa cancioncita y regresamos pronto aquí en Listen to Me. Venezuela, la conexión ha estado...